Lo son los motores rugientes. Estar entre guerreros. Venimos de la noche. Abra los ojos, Blaskovich. Vigile un rato. ¡Mierda! Blaskovich, vuelva a la cubierta de vuelo y fije el tubo de combustible del motor 6. Recuerde las herramientas del armario. Necesitará unos alicates y alambre. Sigue respirando, cabronazo. Es duro de pelar, ¿verdad, Dios? ¡Buitre uno, adelante, buitre uno! Tome un botiquín, Blasco, úselo. ¿Pero qué estás jugando, idiota? Condor 9 y buitre uno me están empujando, aparte. Negativo, buitre uno. Tenemos un grave caso de guiñada adversa. Debemos salir de la formación. Háganos litio, Marcus. Afirmativo, anda. Blasco, recoja el radar. Pon la palanca junto a los pilotos intermitentes.
necesito que haga una cosa más por mí. ¡Señor! Tenga un hombre listo en la escotilla lateral. Vienen visitas. ¡Entendido, señor! Blaskovich, abra la escotilla de la cabina. Va a tener que mantenerla abierta. Fergus, informe de situación. Blasco, aquí vamos de mal en peor. Estamos atrapados en un avión mientras una infernal bestia blindada se nos intenta comer. ¿Va en serio? Tengo el mismo problema. Estoy rodeado de chatarra. ¿Es usted ese de ahí? Haga señales con las luces. Blasco, ¿puede ver la luz? ¡Vaya, apague esa luz! ¡Sí, señor! Les veo. ¿Puedo ayudarles? No podemos salir de nuestra posición. Aquí estamos atrapados. Pero si puede llegar a la torreta de la cabina de ese avión que hay, quizá pueda matar a la bestia. Las armas cortas seguro que no valen para nada. ¿No puede venir nadando? No se le ocurra sacar la cabeza del agua y todo irá bien. Buen plan, Fergus. Voy para allá.
Escuche. Hay tres nidos de ametralladoras en esas trincheras de ahí. La unidad no avanzará sin que la masacre. Así que quiero que, si abra paso hasta esas trincheras y acabe con mis armas, usted corra tan rápido como pueda, justo por el medio. Nosotros le cubriremos desde aquí. Bien. Y póngase esto. Le informaré desde nuestra posición. Chicos, listos para abrir fuego de contención.